¿Cómo se está desarrollando el programa de castración? Bueno, seguimos en forma ininterrumpida y sostenida llevando a cabo la esterilización quirúrgica de caninos y felinos del municipio con dueños y animales protegidos de la vía pública, donde estamos tratando de acentuar este tema en cuanto al proteccionismo que colabora muchísimo en los animales protegidos en la vía pública con un control sanitario en cuanto a desparasitaciones, un control en cuanto a la vacunación antirrábica y lograr que estén tanto machos como hembras esterilizados o castrados, tanto felinos como caninos. Nosotros tratamos de recorrer, el programa está hecho para recorrer las zonas periféricas del municipio, la semana próxima va a estar en Domínico, pero tratamos de que se acerque todo vecino que necesite castrar su animal para de esta manera educar. Los tres pilares sobre el control de población de fauna urbana están basadas justamente los dos más importantes en la educación, la tenencia responsable y la esterilización quirúrgica. Avellaneda informa. Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.